Hello, everybody. This is Miss Gigi from the Fairview Library. And for our storytime snack, we will be reading in Spanish today. We're going to be reading the book Imagina, written by Juan Felipe Herrera, and it's illustrated by Lauren Castillo. This book was first came out in English, but it has now been translated into Spanish, which I will be reading to you today. And it was translated by Georgina Lázaro. And it is about a story of Juan Felipe Herrera as he grew up and he went on the, as he moved to town to town, and what eventually he became. And the charge of this book, or the question, is, who will you become when you grow older? So stay tuned and let's read this beautifully illustrated book. Imagina. Imagina. ¿Quién serás cuando crezcas? Si de niño recogí flores de manzanilla en los prados doblados por el viento y les susurré a sus caritas vellosas. Imagina. Si dejé que los renacuajos nadaran entre mis manos en el riachuelo ondulado. Imagina. Si con un gran salto subí a la camioneta del army de mi papá, y me alejé de nuestro pueblo de campesinos, diciéndoles adiós. Si dejé que las estrellas en la noche pintaran en mi cobija, con su luz lechosa, figuras de pajaritos hambrientos. Imagina lo que tú podrías hacer. Si le ayudé a mamá a alimentar a los pollitos saltarines en nuestro jardín, y atrapar al pavo loco en nuestro pueblito nuevo. Imagina. Si caminé al anochecer a través del bosque, en lo alto de la montaña, con un balde plateado, para ir a buscar agua en el pueblo vecino. Imagina. Si me mudé a la ciudad serpentante de altos edificios flexibles como arcilla, y fui dando saltitos hasta llegar a una nueva escuela de concreto que nunca antes había visto. Imagina. Si abrí la puerta de madera de mi salón de clases, sin saber leer
o hablar inglés. Imagina. Si practiqué la ortografía de las palabras en inglés, pronunciándolas en español de esta manera, pencil, por pencil. Imagina. Si coleccioné plumas manchadas y pegajosas porque me encantaba ver fluir la tinta como pequeños ríos sobre el papel blandito. Imagina. Si atrapé un puñado de palabras que jamás había escuchado y las esparcí sobre un párrafo para poder escribir un cuento magnífico. Imagina. Si estuve de pie en una escuela lejos donde vivía y canté por primera vez frente a la clase, imagina. Si al salir de la escuela comencé a escribir un poema en un delgado cuaderno de papel, mientras caminaba por la ancha vereda y luego lo terminé cuando llegué a la clase. Imagina. Sí, tomé mi guitarra de color de la miel y recité mi poema todos los días hasta que se convirtió en una canción. Imagina. Si junté con mis dos manos muchas palabras y canciones y las dejé volar, convirtiéndolas en un libro de poesías. Imagina. Si estuve de pie vestido de toga delante de mi familia y de muchos más en las escalinatas de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., y leí en voz alta y firme mi libro de poesía, así, poeta, laureado de los Estados Unidos de América. Imaginas lo que tú podrías ser. ¿Quién serás cuando crezcas?